El peligro del cristianismo anárquico. Está creciendo entre nosotros un movimiento sin forma que está confundiendo a muchos desprevenidos y yo le llamo el cristianismo anárquico. Quienes están detrás no siempre tienen malas intenciones ni están organizados entre ellos. Y no todo lo que dicen está equivocado. Básicamente son armados desilusionados, muchos de ellos en el liderazgo cristiano, y frustrados con el cristianismo institucional. Y yo creo que tienen razón de estarlo. Sin embargo, en su frustración, pregonan algunas verdades fragmentadas que yo quiero creer que las dicen para ayudar, pero que son caldo de cultivo para la desazón, la confusión y el retroceso del evangelio. En vez de limpiar el paisaje, ensucian los ojos, porque están tenidos de cinismo, provocación, y a pesar de que usan muchísimo la palabra amor, están continuamente condenando a otros cristianos. De hecho, hablan más de los errores de la iglesia que de las virtudes del evangelio y los peligros del mundo. Entre sus víctimas no solo están los desilusionados, sino los que estaban necesitando una excusa urgente para no estudiar la Biblia, no congregarse ni dejar atrás sus pecados. Y entonces estas semi-verdades que están pregonando los del cristianismo anárquico les entran como anillo de diamantes al dedo y se afanan por evangelizar a otros con ellas. ¿Cuáles son sus distintivos? ¿Cuáles son los distintivos de esto que llamo el cristianismo anárquico? Bueno, el primer distintivo es que cuestionan la Biblia, pregonando un cristianismo sin regla de fe, sin mapa y sin punto de referencia. Como niño que se enteró de que Santa Claus no existe, se la pasan advirtiendo de todas las cosas que el populacho evangélico no concilia de la Biblia. Cosas que tienen una perfecta explicación histórica, solo que la mayoría de los cristianos no conocen, obviamente ellos se enteraron tarde, y por eso se alarman y escandalizan, ellos primero y a sus oyentes después. Y cuidado, porque cuestionan la Biblia, pero te van a insistir que la palabra es Cristo, lo cual es parcialmente correcto, ya que la palabra Logos tiene distintas acepciones, incluso en el texto bíblico. El gran problema de desmerecer la Biblia para resaltar a Jesús, por ejemplo, es que la única manera objetiva que tenemos para conocer a Jesús es justamente la Biblia. Sin un Jesús objetivo, como el que podemos conocer a través de la Biblia, sabiendo lo que él dijo de sí mismo para definirse, lo hacemos a nuestra imagen y semejanza, o dicho más claro, a conveniencia. Por ejemplo, citando que Jesús dijo que nadie tire la primera piedra, pero olvidando que al final de esa misma escena le dijo a la mujer que no peque más. Así que sacamos a Jesús fuera del contexto bíblico y lo hacemos excusa para nuestra versión subjetiva de nuestro cristianismo anárquico. Mire este texto de la Biblia llamando palabra, por ejemplo, al texto bíblico. Salmos 119, 97 y llegamos al 105, que es el versículo más conocido. ¿Cuánto amo tu ley? Pienso en ella todo el día. Me hace más sabio que mis enemigos, porque siempre está conmigo. Si tengo más entendimiento que mis maestros, es porque siempre medito en tus normas. Soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Me he rehusado a seguir la senda del mal porque permaneceré obediente a tu palabra. Así que la Biblia usa palabra en referencia a Jesús, claro que sí, pero también en referencia a sí misma. Qué dulces son tus palabras a mi paladar, son más dulces que la miel. Por tus mandamientos tengo entendimiento, por eso aborrezco todas las formas equivocadas de vivir. Y este es el versículo más conocido de este texto. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi sendero. Y uno podría interpretar que esta es una declaración profética en referencia a Jesús, claro que sí, pero en sentido estricto a los oyentes originales, a los lectores originales de este texto, es una referencia a la ley del Señor, a la Torá, o sea, a la Biblia. Lo prometí una vez y lo prometeré otra vez, que obedeceré tus maravillosas leyes. Y esto es fundamental.
Porque sin una ley, una regla precisa y objetiva de fe, somos cuna de cualquier barbaridad, cualquier herejía y cualquier comportamiento. De hecho, hace unos días me crucé con alguien que andaba repitiendo estas cosas en redes sociales, y fui medio tramposo, lo confieso, pero le pregunté qué creía de determinado comportamiento y me respondió con mucha alarma que le parecía muy peligroso. Así que lo aproveché y le caí con lo otro. Le pregunté que de dónde se sostenía para considerar que estaba mal y era peligrosa esa conducta. Y claro, se dio cuenta que sin un punto fijo, absolutamente todo es bueno. Si no tenemos regla de fe, somos caldo de cultivo para cualquier tipo de conducta. Todo vale la pena, todo es bueno, todo es neutro, todo es amoral, todo es a conveniencia, porque Jesús y la Biblia son parámetros subjetivos. Todo tiene que ver con mi experiencia y mi percepción, y no con un Jesús que habla de sí mismo en el texto bíblico y a quien podemos conocer desde lo que la Biblia revela acerca de él. ¿Eso significa que la Biblia hay que entenderla de manera literal? No. Ya hice otro livecast, hice otro podcast hablando de cómo no leer la Biblia. Definitivamente hay muchas cosas en nuestra percepción acerca de la Biblia que debemos corregir y que debemos mejorar. Y no debemos ser literalistas. ¿Por qué? Porque la Biblia, que es una biblioteca y no un libro, es una colección de escritos de distintas categorías. Y por eso muchas veces leemos poesía y, por ejemplo, no podemos leer la poesía como si fuera un relato histórico. Entonces, ¿tenemos que acercarnos a la Biblia con entendimiento? Claro que sí. Y que muchos se alarman cuando encuentran cosas que por simple acercamiento literalista no hacen sentido. Claro que sí. Pero eso no significa que debemos desmerezcamos la revelación tangible que tenemos entre nosotros, que es lo que bien llamamos la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras. Muy bien, segundo distintivo de este cristianismo anárquico que está creciendo y que está golpeando las puertas de nuestras iglesias y con quien te vas a cruzar en los próximos días, es que hablan de un cristianismo sin comunidad ni sujeción transversal, o dicho más simple, sin congregarse. Y esto suena muy normal en un mundo que lleva varias décadas adoctrinándonos acerca del individualismo. Pero atención, el individualismo siempre será un extranjero en la tierra del cristianismo. Y también es efecto colateral de una iglesia que solo transmite información, sea en vivo o en video. Tenemos que revisar de qué se trata la advertencia bíblica de congregarnos y cuál es su valor. Y que no se reduce a asistir al mismo culto una vez por semana o escuchar la misma información. Aunque hoy suene muy normal que cada uno puede tener su propia experiencia cristiana de manera individual, ese no es el corazón del cristianismo bíblico y genuino. El cristianismo, mis hermanos, siempre está diseñado para vivirse en comunidad y demanda algo que es muy contracultural hoy, que es sujeción. Tenemos que dar cuentas de nuestra vida. Todos necesitamos autoridad, incluso los pastores. Y sí, en un ratito voy a llegar a qué hacemos con esto y vamos a hablar desde la perspectiva pastoral cómo corregimos el abuso al término sujeción, pero dejemos en claro de que el texto bíblico nos invita a una vida de sujeción los unos a los otros y que esto es sano para contrarrestar nuestra mala naturaleza, nuestra vieja naturaleza. En textos como Juan capítulo 13, versículo 34-35, leemos a Jesús diciéndole a los discípulos: les doy este nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. No que amen a todos por igual. Eso viene después y eso es importante también, pero estas palabras son para los discípulos. Así como yo les amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Y si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. O sea, todos necesitamos este amor comunal de los unos a los otros.
que es iniciativa nuestra, pero también debe ser nuestra recepción. Todos necesitamos amar y ser amados. Romanos capítulo 12. Ámense sinceramente los unos a los otros. Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Por eso tenemos que corregirnos los unos a los otros. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con un corazón ferviente. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten con valor los sufrimientos y nunca dejen de orar. Y hagan suyas las necesidades del pueblo santo. O sea, esta es una prerrogativa de los cristianos. Los cristianos entendemos que nos necesitamos los unos a los otros. Y el cristiano ama al pueblo santo. Y si no ama al pueblo santo es porque desconoce su necesidad de otros en su desarrollo cristiano, para su genuina vida espiritual. Hebreos capítulo 3. Versículo 13 dice: exhórtense todos los días para que ninguno se endurezca contra Dios, cegado por el engaño del pecado. Y esto no puede suceder si no nos congregamos, si no nos unimos, si no nos escuchamos, si no trabajamos juntos en nuestra familia de fe. Luego dice Hebreos 10: tratemos de ayudarnos los unos a los otros para animarnos al amor y al hacer el bien. No dejemos de reunirnos, como algunos acostumbran a hacer, la versión tradicional, congregarnos, sino animémonos los unos a los otros. Así que vivir una vida y una experiencia cristiana, yo desde mi casa, consumiendo un video una vez por semana, no tiene nada que ver con congregarse, no tiene absolutamente nada que ver con lo que la Biblia recomienda y no tiene nada que ver con cuidar tu vieja naturaleza para evitar el pecado. Tú necesitas ser corregido. Yo necesito ser corregido. Todos los pastores necesitamos congregarnos porque todos tenemos que dar cuenta de dónde estamos y tenemos que aprender los unos a los otros, animándonos en amor, corrigiéndonos en amor los unos a los otros. Tito 3. Recuérdales, le dice Pablo a Tito, que deben someterse a los gobiernos y a las autoridades, que han de ser obedientes y que deben estar siempre dispuestos a realizar cualquier trabajo honrado. O sea, está bien que se rebelen si hay pedidos deshonrados, deshonestos, malos. Diles que nunca hablen mal de nadie, que busquen la paz y que sean amables y atentos con todo el mundo. En otro tiempo también nosotros éramos insensatos y desobedientes, dice Pablo. Con facilidad nos descarriábamos y vivíamos esclavos de los placeres y de los deseos pecaminosos. Estábamos llenos de rencor y de envidia. Odiábamos a los demás y ellos nos odiaban a nosotros. Pero cuando la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, se manifestaron, Él nos salvó. Y lo hizo no porque fuéramos buenos o lo mereciéramos, sino porque en su misericordia Dios nos lavó de los pecados. Y no solo eso, sino que además nos dio una nueva vida por medio del Espíritu Santo, que vertió abundantemente en nosotros, gracias a la obra de Jesucristo. Y lo hizo a fin de poder declararnos justos ante Dios. Cuanto te he dicho, dice Pablo a Tito, es cierto, insiste en estas cosas, para que los que han creído en Dios se ocupen de hacer siempre el bien. Y esto es excelente y provechoso para todos. Nunca discutas cuestiones necias, ni te pongas a hablar acerca de cuentos de nuestros antepasados. Evita las polémicas, porque las polémicas sobre si se deben obedecer o no a las leyes judaicas, porque no vale la pena y es más bien perjudicial. Así que evita los que causan divisiones en la iglesia y se debe amonestar una o dos veces, pero después deja a un lado a estas personas, porque la gente así se condena a sí misma. Mis hermanos, que algunas autoridades hayan abusado a sus fieles usando la palabra sujeción está clarísimo. En un montón de iglesias se ha predicado incorrectamente de la sujeción y se ha reducido el congregarse a no faltar al templo para ofrendar. Lo que debemos hacer es volver al texto bíblico y darnos cuenta de que todos nos necesitamos y que la iglesia es una comunidad y que sin esa comunidad no hay manera de que seamos sanos. ¿Por qué? Porque no existe tal cosa como un miembro despegado del cuerpo. Esa analogía que dio Pablo es tan clara de entender. Así que
No vengamos con cuentos. No existe tal cosa como congregarse en tu casa y andar sueltos y que no seas parte de ninguna comunidad y yo simplemente me conformo con mirar un video semanal. Y pastores del otro lado, al llamar a la sujeción, no es para darle órdenes a la gente, sino para protegerla del pecado, de las malas conductas. Tenemos que dar cuentas los unos a los otros y animarnos en amor, alejándonos de lo que nos perjudica y nos hace mal. Por eso es que debemos volver a la definición bíblica de congregarnos, que es compartir nuestra vida espiritual y no meramente consumir el mismo culto semanal. Tercer distintivo de este cristianismo anárquico que está avanzando y creciendo es que se predica un cristianismo y una vida cristiana y una vida en general sin consecuencias y sin moralidad, lo cual es más viejo que el clavo porque se llama universalismo. El punto de partida es, en términos filosóficos, que como Dios es amor, todos recibirán salvación. El problema de esta postura es que realmente hay que forzar el texto bíblico para justificarla. Tal como hizo, por ejemplo, Rob Bell en el libro Love Wins hace 10 años atrás. Y menciono este libro porque justamente ha sido el gran iniciador de que muchos líderes emergentes se han enamorado de esta idea. Resulta, te hago la historia corta, que Rob Bell se erigió en una especie de gurú, de referencia para muchos líderes jóvenes, no solamente líderes jóvenes, sino líderes jóvenes en la primera década de este milenio. Y fue debido a unos videos llamados Numa, realmente muy buenos y muy claros respecto a algunas verdades bíblicas que él explicaba con mucha elocuencia y con una buena producción. Esto dio lugar a unos libros que yo publiqué, de hecho yo publiqué esos videos en español, los videos Numa, si te llegaron, te gustaron o los viste en YouTube, sabés que en español salieron debido a mi trabajo. Este amigo Rob empezó a ser cada vez más prominente y yo conocí a Rob en los años 90. A él ya le gustaba ser controversial. Se escribe este libro para justificar el universalismo. Que este libro no lo publiqué porque no creí que tenía ningún aporte y de hecho también porque otra editorial compró los derechos antes de que yo termine de reaccionar. Pero no porque lo censuré, sino porque estando al frente de una editorial que es un negocio privado, no tenía por qué publicar algo que yo no consideraba que era bueno. Eso no es censura. Censura es cuando es el gobierno. Así que mentira que el libro fue censurado. La otra editorial que compró los derechos tampoco lo publicó, nunca entendí por qué. Pero yo te cuento por qué no lo publiqué. Y es porque forzaba el texto bíblico para aseverar que el infierno no está mencionado en la Biblia, sino que nuestra interpretación del infierno es simplemente una secuencia histórica equivocada. Bueno, yo no estoy en absoluto de acuerdo con Rob Bell en cuanto a esto, aunque otras cosas que dice son muy inteligentes. Pero ese libro fue el puntapié para que muchos se terminaran de convencer de que existe tal cosa como un cristianismo universal porque Dios es amor y entonces no va a haber juicio. Bueno, a las personas que suscriben ingenuamente a esto, por ejemplo, las verás burlándose de quienes dicen que Dios es amor pero también es justo, sin comprender que esas no son afirmaciones contradictorias, sino teológicamente simbióticas. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se oponga a Él y ama a todos por igual, nos da la oportunidad de ser salvos, aunque hay una condición. La condición es que confiemos en su amor, que se expresa en el regalo de gracia de la cruz del Calvario. Ahí es donde la justicia y su amor hacen esta perfecta simbiosis. Así que las consecuencias de darle la espalda a Dios están mencionadas por todo el texto bíblico y de hecho no son una advertencia para el más allá, sino que empiezan con el más acá. Cuando en nuestra vida hay pecado, no solamente hay culpa, sino que también hay secretos, mentira, vergüenza, fragmentación, conflictos. Y por eso es que Dios odia el pecado. Dios odia el pecado no solamente porque es santo, sino justamente porque su identidad es el amor. Como Él nos ama, no quiere que nos lastimemos. Y el pecado nos lastima. Por eso es que Dios detesta el pecado.
Y el pecado tiene consecuencias que son nefastas. Y Dios no quiere que esto sea así, por eso nos regala a Jesús y nosotros tenemos la oportunidad de poner nuestra fe en Él o rechazarlo, como desde el principio de la revelación escrita. Y si la rechazamos, sufriremos las consecuencias. No es que porque Dios es amor no existen las consecuencias. Un ejemplo de esta simbiosis la tenemos ya desde el Antiguo Testamento en el Salmo 136. Por cuestión de tiempo, te leo solo versículos 12 al 15. Mira este texto. Dice, al que sacó de Egipto a Israel, su gran amor perdura por siempre. Con mano fuerte y brazo poderoso, su gran amor perdura para siempre. Al que partió en Dios en dos, perdón, el Mar Rojo, su gran amor perdura para siempre. Y por en medio hizo cruzar a Israel, su gran amor perdura para siempre. Pero hundió en el Mar Rojo al faraón y a su ejército. Su gran amor perdura para siempre. O sea, hay consecuencias de oponerse a la voluntad de Dios. Su gran amor perdura para siempre. Pero, y no, este pero no es una yuxtaposición de condición. Este pero hace una aclaración de cómo funciona ese amor. No es que decrece el amor. El amor verdadero corrige, el amor verdadero disciplina, el amor verdadero no desmerece el no por el sí. El amor verdadero tiene peros y no es una condición, es simplemente una explicación de cómo funciona ese amor. Dios no quiere que nos opongamos a Él y hacerlo tiene consecuencias, porque al fin y al cabo estamos rechazando el amor, ya que Dios es amor. Así que dejemos claras algunas ideas. El que está con Dios disfruta su amor, quien se le opone sufre las consecuencias, porque al fin y al cabo está rechazando el amor de Dios. No puedes recibir algo que estás rechazando. Según el universalismo, es muy interesante, a lo largo de la historia, hasta el diablo se va a salvar. ¿Por qué? Porque esta es una secuencia que llega hasta ese extremo. Aunque obviamente hay universalistas que lo cuestionan diciendo que no puede salvarse porque no quiere salvarse. Y que esa es la gran clave de la salvación, querer hacerlo. Lo cual es otra manera de defender la salvación por las obras. Así que tenemos un problema teológico por donde se lo mire con el universalismo. No importa cuán cool sea quien predica esto, no hay manera de defender esto con todo el texto bíblico. Claro. En una cultura caracterizada por el deísmo terapéutico, moralista, el universalismo se adapta a la época en que vivimos. Pero dejemos esto claro. El universalismo está fundamentalmente fuera de sincronía con la narrativa del Nuevo Testamento, de la iniciativa amorosa de Dios en Cristo que provoca a algunos a la fe y otros a la ofensa. Cuando miramos lo que dice el mismo Jesús, vemos que Jesús habla en términos antagónicos, aunque él mismo es la personificación del amor. No hay manera de decir que Jesús es amor y que él es la representación verdadera del amor y el evangelio sin considerar que Jesús habló de dos realidades. Por ejemplo, cuando le habla en el Monte de los Olivos a los discípulos, combinó la discusión del fin de los tiempos con un llamado a velar y una advertencia con respecto al siervo infiel que es tomado por sorpresa por el regreso del maestro. Esto está en Mateo capítulo 24. Eso está ahí. Y es Jesús el que está hablando de que hay consecuencias para el siervo infiel y que no recibe la dádiva de amor de Jesús. En ese capítulo, de hecho, Jesús vincula su regreso no solo al tema de la preparación moral y espiritual, sino también al evangelismo. Este es el evangelio predicado a todo el mundo como testimonio de todas las naciones y entonces llegará el fin, dice el versículo 14. Y luego en el 25 también enfatiza la necesidad de estar preparados para el regreso de Jesús, porque en aquel día va a ser las siguientes preguntas. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, y en aquel día me van a preguntar, ¿cuándo, Señor, hicimos esto o lo dejamos de hacer? Y a unos llama ovejas y a otros cabritos, así que no son todas ovejas. No es que porque Dios es amor todos seremos salvos universalmente. Muy bien. Bueno, obviamente hay muchísimo para decir, pero no me da el tiempo. Como les dije desde un principio, me da miedo de hoy pasarme, por eso estoy yendo tan rápido. Pero estas son
los dos distintivos, las dos señales en crecimiento de este cristianismo anárquico que se está predicando en las redes sociales, aunque no te des cuenta. ¿Qué hacemos al respecto, queridos pastores y creyentes en general? Bueno, lo primero que digo es que a estos hermanos, que yo creo que son hermanos, más que nada hay que amarlos y con ganas, ya que su anarquía nace como reacción a haber sufrido algún tipo de abuso. Es decir, que están dolidos y de ahí viene su rebeldía. Fueron maltratados por alguna iglesia, se desilusionaron con algún pastor en alguna circunstancia y entonces ahora hablan desde ese dolor y descartan todo lo que les parezca que les rememora el cristianismo institucional que ellos conocieron, que no es sinónimo de todo el cristianismo, pero sí de la experiencia fragmentada que ellos han tenido. Número dos, yo creo que hay que escucharlos porque dicen algunas verdades al cuestionar el cristianismo institucional. Yo no estoy defendiendo al cristianismo institucional, estoy defendiendo lo que la Biblia enseña, y lo cual es el cristianismo bíblico, que no siempre es el institucional tampoco. El problema es que uno lee lo que dicen y entre varias verdades, porque dicen cosas que son verdad, mezclan algunas herejías que lastiman en vez de sanar. Como dije antes, en vez de aclarar el panorama y el paisaje, ensucian los ojos, porque hablan desde el dolor y dicen verdades fragmentadas. Número 3, aunque hay que escucharlos, yo creo que hay que bajarles el volumen, como leíamos recién que Pablo le recomienda a Tito. Si leerlos te enoja, por ejemplo, querido pastor, no te enojes demasiado, pero tampoco le respondas. Al menos siempre, o incluso quizás, debes dejar de seguirlos en redes si te hacen mal o le hacen mal a tu gente, pero sin demonizarlos. Vuelvo a eso en un ratito. Porque es obvio que se alimentan de likes por controversia. Es decir, escriben para provocar una respuesta. Y si queremos que dejen de escribir lo que están escribiendo, hay que dejarlos sin respuesta. Y de hecho, debemos invitar a otros a hacer lo mismo, pero insisto, sin demonizarlos, sin dar nombres específicos, sino apuntando a cuando escuchas este tipo de verdades fragmentadas continuamente, eso no te edifica. Así que bájale el volumen a ese tipo de mensajes que no te invitan ni a respetar y estudiar la palabra de Dios, a vivir en comunidad y a mejorar tu moralidad, dejar atrás el pecado. Si te incitan a vive como se te da la gana, no hace falta que des cuentas de tu vida y te desmerecen el texto bíblico, no te hace bien. Y no nos hace bien a ninguno de los cristianos. Lo cuarto, repito, no hay que demonizarnos, pero sí hay que corregir sus ideas. Y lo más importante es darle filtros a nuestra gente para discernir por ellos mismos que estas son ideas con verdades parciales y más bien emocionales, que a la larga destruyen en vez de construir la fe. Porque continuamente te están haciendo sospechar del texto bíblico, continuamente te están haciendo sospechar de otros hermanos, continuamente te meten la idea de que todos los pastores son unos corruptos, son unos ignorantes, y estos hermanos son los únicos que tienen la verdad porque siempre hablan del amor y de solamente enfocarnos en Jesús, lo cual es imposible de hacer sin mirar el texto bíblico. Y último, lo más importante de todo, mis hermanos líderes, hay que edificar la clase de iglesia que no produce esta rebeldía. Una iglesia que practica el amor mientras enseña la verdad, sin abusar el texto bíblico, siendo sabios estudiosos de lo que en verdad sí revela la palabra de Dios, sin hacerle decir a la Biblia lo que no dice, sin demonizar las cosas que a nosotros no nos gustan, justificando nuestra experiencia cristiana con lo que sí entendemos es la verdad ortodoxa y real de la experiencia cristiana, los credos apostólicos. Digo esto, yo veo algunos que reaccionan de manera tan escandalosa y tan celebratoria de estas cosas también porque muchos han vivido barbaridades y entonces es como que
de repente se encuentran con que otra persona les mete el dedo en la llaga y le meten el dedo en la herida y entonces sienten el dolor y dicen, sí, así son todos, y entonces tengo que desinstitucionalizarme. Y por eso insisto con que hay algo de verdad ahí. Pero tenemos que practicar la verdad con amor, con misericordia, con gracia, y enseñar lo que la Biblia nos enseña, y edificar una iglesia sana, sin abusos. Ese es el gran estilo de ministerio que debemos practicar. Yo a veces escucho, por ejemplo, que algunos se escandalizan cuando apuntan a los excesos del pentecostalismo. Y digo esto con el corazón en la mano. Mis queridos, no todos hemos sido pentecostales de este tipo de iglesias tan abusivas que las hay por ahí. Por ejemplo, siendo personal, yo nunca en mi vida fui parte de una iglesia en que se diga algo parecido a pactar con Dios mediante una ofrenda. Nunca fui parte de una iglesia. No solamente nunca lo dije, sino que nunca lo escuché en una iglesia donde yo me he congregado. Así que cuando leo a alguien que se salió de una iglesia por enseñar eso, no leo que se salió del cristianismo o de una iglesia sana, sino que se salió de una secta evangélica. Yo veo que muchos de estos hermanos que se están parando con estas voces controversiales vienen de esas experiencias muy extremas que no representan al grueso del pueblo cristiano. Así que tenemos que traer paño de verdad y de misericordia a toda esta situación. Necesitamos el cristianismo clásico, que debe ser actualizado en su presentación, pero que es sólido en cuanto a ser justificado desde la revelación escrita por el consejo de la comunidad cristiana a través de los años. Tengamos cuidado con los nuevos vientos de doctrina, que no es sinónimo de aferrarnos a un cristianismo monolítico, institucional, con costumbres y estética del siglo pasado. Por eso suelo decir, tenemos que entender de una vez por todas que el evangelio es sólido, pero la iglesia es líquida. Porque cuando no entendemos esto, la influencia de la iglesia es gaseosa. Perdemos la influencia y nos dejamos guiar, liderar, corromper y ensuciar por todas estas medias verdades que quizás nacen de buenas intenciones, pero de experiencias fragmentadas. ¿Algunas preguntas? Rapiditas. Y cierro. ¿Cuándo se puede detener por publicano un cristiano que insiste en la rebeldía y desprecia el consejo? Bueno, recién leíamos a Tito... a Pablo diciéndole a Tito que lo aconsejemos una o dos veces y que luego lo evitemos. En el texto bíblico tenemos el consejo, la guía, la sugerencia de que tenemos que confrontar con mucho amor y misericordia al que está equivocado, y que si no cambia, pongamos espacio y advirtamos a otros de que lo que está diciendo es un error. No tenemos que dejarlo pasar porque esa es la manera misericordiosa de actuar. ¿Qué es el universalismo? El universalismo es dar a entender que como Dios es amor, todos serán salvos universalmente. Cuando hacemos eso, le robamos a la gente la salvación. Porque nunca le da la espalda, nunca hay arrepentimiento, coinonía, y nunca le da la espalda a oponerse a Dios. Entonces su fe está puesta en sí mismo, en su percepción, su experiencia cristiana es subjetiva, así que eso es el universalismo. Aunque nunca escuches que dicen la palabra, todos los que andan predicando eso de un cristianismo sin consecuencias se llama universalista desde hace siglos. ¿Qué piensas del movimiento de las microiglesias? Nunca escuché de las microiglesias, pero creo que la iglesia es una realidad comunal y no hay un número para referirse a ella. Lo que sí creo es que todos tenemos que dar cuenta de nuestra fe, todos necesitamos corrección. En el Nuevo Testamento tenemos la referencia de los unos a los otros en 59 ocasiones. Así que
No sé a qué te referís con micro. Lo que sí creo es que en las macro iglesias y las mega iglesias necesitamos comunidades pequeñas, porque todos tenemos que dar cuentas. El cristianismo necesita sujeción transversal. Necesitamos el unos a los otros. Necesitamos que todos compartan nuestra vida espiritual. Necesitamos tener autoridad. En mi libro Estamina escribí de eso, así que podés ir más profundo y leer más de eso en ese libro. A ver, una más. Bueno, dos más, porque esta la quiero responder. Trabajo con adolescentes, ¿qué versión de la Biblia me recomiendas? Cualquiera que utilice lenguaje contemporáneo. Mi favorita es la Nueva Biblia Viva, que es la que acabo de leer. Se entiende muy bien para la lectura pública. Los chicos, lo he probado con adolescentes, jóvenes de distintos países, la entienden muy bien. Y la Biblia fue escrita a nosotros para que la podamos entender, no en un lenguaje antiguo. Quizás mirá mi livecast de versiones de la Biblia para entender más qué hay detrás de las distintas versiones. Última. ¿Por qué muchas congregaciones se limitan a la reflexión como píldoras paliativas? Es mucho más fácil y más barato tirarle a la gente un sermón por semana y que sea estimulante que cuidarla, que corregirla, que disciplinarla. Todo eso demanda mucha más atención pastoral. Y a veces es mucho más fácil, entonces, limitarse al sermón del domingo, sea bíblico o sea paliativo, sea emocionalmente paliativo. Claro, el bíblico tiene más peso, demanda más estudio y entonces demanda más trabajo el bíblico que el paliativo y emocional y estimulante. Y la gente reacciona mejor al estimulante porque todos naturalmente queremos escuchar algo que nos inspira y no necesariamente que nos corrige. A nadie le gusta la corrección, pero todos la necesitamos. Por eso siempre digo, que un sermón te guste no significa que te hizo bien. Que un sermón te haga bien tiene que ver con que te inspira, pero también te corrige algo. Pues si no te invita a cambiar nada, vas a seguir igual. Eso es importante saberlo. Pero aun si el sermón es 100% bíblico y tiene un montón de estudio detrás, tampoco es suficiente para que la gente crezca espiritualmente. Necesitamos la comunidad, necesitamos la transversabilidad. Necesitamos el dar cuenta, nos necesitamos los unos a los otros, necesitamos congregarnos, que no se reduce a consumir el mismo sermón una vez por semana, sea en el templo o sea en video. Y claro, todo esto también ha sido facilitado a través de la pandemia con las iglesias en video y todo en video, y nadie tiene malas intenciones, pero algunos creen que yo puedo crecer espiritualmente solamente mirando un video una vez por semana y no se puede. ¿Hay manera de utilizar la tecnología para facilitar el dar cuentas y que haya comunión? Sí, hay maneras. Y ahí entra lo micro. Así que no estoy descartando el uso de la tecnología. Pero definitivamente necesitamos mucho más que simplemente consumir un sermón una vez por semana. Así que resumen. Este cristianismo anárquico, que yo le llamo así, todavía no tiene ese nombre, simplemente yo le llamo así porque insiste con que no debe haber ninguna estructura de autoridad en el ámbito cristiano, y justamente esto empieza por cuestionar la autoridad canónica del texto bíblico, luego la autoridad de la comunidad y la autoridad que tiene el cambio de vida, la metanoia, que obviamente también se desprende de no asignarle autoridad canónica al texto bíblico, porque la narrativa bíblica es clara. Hay dos reinos, está la luz, están las tinieblas, y hay consecuencias de no confiar en la justicia divina. Y la justicia divina hace simbiosis con el amor. Dios, claro, de tal manera ama al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que nadie se pierda. Pero eso ya implica que si uno no confía en esta provisión divina, se pierde, hay consecuencias. Así que no, el universalismo no es una doctrina cristiana, aunque suene bien a los oídos del mundo contemporáneo, donde todo vale porque este Dios amoroso igual te va a dar la salvación. Eso nos hace mal
ha sido una herejía por muchos siglos y lo seguirá siendo porque contradice lo que dice la narrativa bíblica, no importa cuán cool y qué buen maestro sea el que lo dice. Que el Señor les bendiga ricamente. Estamos en s25.com para servirte. Y arriba, pastores y líderes, a seguir practicando el amor y enseñando la verdad.